Muy buena gente, hoy les traigo ya un nuevo vídeo, segundo día o tercer día consecutivo, no sé. En plan, subiendo vídeo me refiero. Y esta vez es reaccionando a, me lo han pedido mucho por los comentarios, a Lucas El Arayán. Es un jugador de Tigre y me dejaron el link por la descripción, por los comentarios. Y estamos aquí para reaccionar, Vamos a empezar con el vídeo de la reacción. Y vamos a ver si nos gusta el jugador. Ya vimos en la reacción de un montón de jugadores de Tigres que me gustó. Dije que me lo pusieron por los comentarios, me lo pusieron. Y vamos a ver ahora en concretamente si me gusta bien. Si no, pues también, me imagino. Vamos allá. Vale, para que nos quede claro quién es. Si nos pones el dorsal ya sería el 8. Supongo. Se viene el tiro. A ver, anuncios no, por favor. Anuncios no. Espectacular autopase, el recorte y otro recorte, por si no te queda claro, ¿sabes? El centro y ese gimnasio. Vale, es el 8. Lo tenemos claro, es el 8. Como un baile de volea ahí, perfecto. Control de espuela y pum, adentro. Pum, a Lucas, pum, toma ahí. Bueno, ahí le hace una falta, pero nada más por el caño ese ahí. Aquí se llevará otro, miradlo, ahí está. Este caño yo creo que lo habíamos visto. Este es espectacular. Pero claro, pero el otro. Tiene tres tiros. Uno un caño. Y ya está. Espectacular. Otros tres tiros. Toma. Espectacular. Toma. ¿La quieres? Bueno, el pase espectacular. El pase espectacular. Regateador, pasador. Bueno, nos ponen un poquito de todo. Solo falta. No sé si nos ponen cual Gina. Gina, cosita. Me dijeron cómo se pronunciaba, pero todavía no sé decirlo. Toma. Y definición espectacular, vamos. Este tío es un jugadorazo. Adiós. Otro más bonito. Había uno tirado en el suelo ahí. Y el portero se acerca gatito ahí. Sin tan mal. Es la bicicleta, se va al largo. Amagara, amagara, supongo. Ahí está. Amagara, volver a amagar. Pero no de esa manera. Toma, toma. Buah, espectacular. ¡Pum! Espectacular. Al palo arriba. Encima del palo arriba de la escuadra. Es que la esconde muy bien, tío. Toma, y un caño. Uf, un caño no, pero. Pero media cintura. Media no, yo diría entera. Ahí está metiendo el cuerpo. Y le meten una falta, claramente. Con cuatro tiros. Espectacular. Pensaba yo si me acabo el vídeo ya. Recorte. La falta. Ojo a la falta. Ojo a la falta.
Velocidad. Recorta, el portero lo vuelve a mandar, bueno. Recupera balón, ¿no? Recupera balón, claro. Amada. El lateral se lo esperaba, pero él sigue teniendo el balón. Tres tíos, es que cada vez que hay una jugada de él, le van tres tíos, ¿eh? Tres o más. El tiro espectacular. A ver. Al palo, qué gol. Bueno, si lo meto por el palo igual, pero está muy guapo. Ahí está. Ahí está. Creo que será el gol. Vale, pues. A ver, es un golazo, pero parecía que era más golazo. Parecía que entraba por toda la cuadra. Se viene. Se vino. Se vino. Se vino la de Kroos en el mundial. Hay que tener los cojones para decir. La tiro. La tiro, ¿sabes? Es ponerla clarísima y el bye tira. Y ahora. Ahora me va a salir. Tres tíos, lo ves, que tiene tres tíos. Vete a volar. ¡Pum! Toma, la croquetilla. Dios, ahí le llega a meter el caño, no vuelva a jugar fútbol más en su vida. Toma, tres tíos. Es que la esconde de una manera, tío. Venga, es que es espectacular. Es que es espectacular. Toma. Pues bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Reaccionando a Lucas Celarayán. Cuando aprenda a pronunciar los nombres ya lo tiene bien. Y qué decir, jugadorazo. Esconde de la pelota, pasa, tira, marca. Bueno, espectacular. Tiene un equipazo el Tigre. Estuve leyendo por los comentarios de los mis vídeos que leo todo. Leo todos los comentarios, los positivos y los negativos. Muy pocos negativos. Dejo like, corazoncito, te sos guapo. Y estuve leyendo de que el Tigre no es muy irregular. Que es más irregular y... Por lo que he visto, a ver, lo que yo no veo partidos de Tigre, pero porque aquí no se puede ver. Pero no sé, me gustaría ver vídeos de yo reaccionar, por ejemplo, a un partido de Tigre. Importante, sí. Póngame siempre el link del vídeo que quiera reaccionar, póngamelo, hostia, en los comentarios el link y yo iré. Dicho todo esto, antes, dejen like, suscríbanse, faltan 4 subs, lo están viendo en la esquina de abajo, 4 subs para los 600 subs ya. En un mes o menos de un mes hemos crecido 100 suscriptores. O sea, espectacular. Todo esto gracias a ustedes. Y en el mes de febrero vamos a intentar llegar a 700 si se puede. Dicho todo esto, recibe siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Like, suscríbanse y campanita. Chao. Venga con KWS, es mi logro. Vídeos nuevos en el horno, informo de que los sobres de oro los soborno. Antes de que saliera ya viene el contorno a Coutinho en mi entorno. El nuevo DJ lloros, pero la música que pongo es yoga bonito. Por mis regates me deberían de pagar porque me dan monedas cuando me hago un sombrerito. Con los mosqueos rompí más de un mando. No pierdo el control de lo que nos está pasando. Esto es lo que estabais esperando de la follada que meto dará en el partido en Bambros. Con los mosqueos rompí más de un mando. No pierdo el control de lo que nos está pasando. Esto es lo que estabais esperando de la follada que meto dará en el partido en Bambros.